Miren, si le damos un poquito más, miren cómo se regresa solo. Hola amigos de Cubos Quick. Bueno, pues vamos a abrir, ay, 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 el GAN 12 Maglev. Vamos a ver qué es lo que contiene. Bueno, pues trae su tarjetita. Oh, esta está de lujo atrás. Unos códigos QR para escanear. De lado, trae su clásica tarjetita de Keep Station y el cubo con sus herramientas. Bueno, vamos a poner un poco de tensión y nos vamos a enfocar solo un minutito en esto. Y rápidamente vemos su fundita de GAN, ahora en azul marino. Y pues sus manuales, el clásico manual, otro manual. Bueno, aquí está el manual de cómo ajustarlo. Pero esto es lo que nos interesa mucho porque queremos saber las diferencias de un GAN 12 Maglev contra un GAN 12 MLIP y contra un GAN 12 UI, que sería el inteligente. Este inteligente todavía no está a la venta, pero próximamente ya lo va a sacar GAN. Vemos que la diferencia entre el GAN 12 Maglev contra el MLIP solamente son las tensiones, que el Maglev tiene tensiones magnéticas y el GAN 12 MLIP tiene los GES Pro más. Todos son de 56 milímetros. Aquí nos dice que tenemos dos ajustes en las esquinas, en la parte inferior, en la parte de los imanes tradicionales, tres ajustes. Aquí cómo poder llevar los ajustes que tenemos, 6 en la parte inferior y 6 en la parte superior. También nos dice más corte de esquina o más anti-pop. Lo vamos ajustando, bueno, lo vamos a calar así tal cual de fábrica, a ver qué tal. Si no, estaría interesante darle unos buenos ajustes y volverlo a probar a ver qué tal, qué tanto ha cambiado. Y en la cajita de aditamentos vemos la llave para poder ajustar y tenemos estas 8 patitas imantadas, que esto va con el centro, con el núcleo del GAN, que es lo que hace que se regrese a su estado normal en automático. Ahora sí, dejamos todo de lado y vámonos al cubo. El cubo contiene la caja B8S y vean esta. Oh, esto parece que es electrónico. Solo colocamos aquí y abrimos. Esto está de lujo. Vamos a ver qué tan rápido. Oh, sí, rápido, es muy ligero. Este tiene un barniz UV que sí lo ven ahí, sí se alcanza a notar. Está barnizado. Solo salió esta versión en el Maglev, que es con barniz UV. Vamos a ver las piezas por adentro, a ver qué tal. Estas son las piezas. En la esquina vemos que tenemos tres ajustes para los imanes. Esto es muy clásico. Y aquí es donde tiene la pieza que esto va a hacer que se regrese en automático nuestro cubo. Y para eso vamos a ver, fíjense cómo tiene el core, esos pequeños imanes. Y allá es donde se ensambla, ¿ve? Miren, se va a regresar solo, damos un pequeño empujoncito, ¡pum! Y brinca. Aquí GAN nos dice, vean, ve, esto está de lujo. Nos dice que da un automático en 30 grados, pero yo le alcanzo a ver que a lo mejor son más, ¿no? A ver, miren nomás un pequeño empujoncito. A ver, desde acá. No, ahí todavía no, todavía no, todavía no. Ahí está. El sistema de GES que ahora tenemos en vez de resorte, imanes. Y miren aquí. Si hay fuerza, si hay fuerza. Bueno, vamos a sacarlo. Y aquí tenemos, giramos un poquito y ya tiene que salir. Ahí está, fíjense, este es el imán. Aquí tenemos otra pieza ajustable. Tenemos dos tapitas, que estas son las que se repelen. Esto es la gran magia del Maglev. Y en esta pieza tenemos 6 diferentes ajustes, que son 6 pequeños brinquitos. Y esta otra pieza que se queda en el fondo del centro también tiene 6 diferentes ajustes. Mira, 1, 2, 3, 4. Va subiendo, ¿sí ven? 5 y baja, 6. Eso digamos que sería lo menos tenso, que lo vamos a dejar en el 1 y en este también al 1. Esto está espectacular. 2 ajustes extras en la parte de la esquina. Entonces, haciendo un recuento, 3 ajustes aquí, 2 aquí, 6 ajustes en la parte de arriba y 6 ajustes en la parte de abajo. Nos da un total de 216 ajustes. Ahora sí, esto supera al Tornado versión 2, que tenía 125 diferentes ajustes en tu cubo en general. Con esto gana GAN 12 Maglev.
Este es el GaN 11 M Pro y este es el del GaN 12 Maglev. Y fíjense la diferencia aquí de lo que nos da el brinco, el GaN 12, que sí trae un poco de brinco, pero no es tanto como lo presenta ahora el Maglev. En realidad las piezas son muy parecidas. Quizá tenga un poco de variación, a lo mejor peso, porque aquí en la esquina le veo algunos hoyitos que en el GaN 11 M Pro no los tiene. A lo mejor solo es una reducción de algunos gramos en general. Es momento del corte de esquinas, a ver la prueba de fuego. 45 grados, ahí está, un poquito de fuerza, un poquito menos, unos 43, ahí está, sin problemas, sin problemas. 45 grados, se siente un poco forzadón, sí, yo creo que 44, 43, ahí está, sin problemas. A ver si le damos más, no. No, de plano, más de 45 grados no lo da. Menos de 45, sí, entre 44, 43. Sin ningún problema lo da. Corte inverso, tenemos aquí 30. Nah, como mantequilla porque se regresa, ¿eh? Miren, si le damos un poquito más. Miren cómo se... se regresa solo. Bueno, pues vamos a hacer un solve, a ver qué tal nos va. Y dar algunos comentarios al respecto. Vamos a revolverlo otra vez, hacer un segundo solve, a ver qué tal. Ok, ok, ya lo calamos dos veces. Vamos a ver si es un cubo rápido, si es estable, si es una experiencia diferente, porque los imanes aquí nos ayudan mucho. O sea, ya esta tecnología... Ya se siente como que se quiere armar solo. Entonces yo creo que es de acostumbrarse. Para mi gusto es ligero, es algo ligero, es muy bueno también, no es cansado. Los giros son muy fluidos, que esto no lo he visto tampoco en otro cubo. Y sobre todo yo creo que esto de los imanes en vez de resorte va a revolucionar totalmente el mercado. Vamos a ver qué más nos esperan con las otras marcas. Ya también Moyo ya lo tiene. Ya pronto nos va a llegar el Moyo WRM 2021 Maglev. Lo vamos a calar a ver en diferencias qué tal, quién es el que mejor apuesta por tecnología. Ya para finalizar, déjanos en los comentarios si te gustaría que lo rifáramos. Y bueno, pues no olvides darle un fuerte like a este video. Si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos para que vean este maravilloso cubo. Y chicos, por favor, no olviden seguir creando cultura Rubik. Mm-hmm.